Vamos a dar un minuto más para que la gente se conecte. Ok, hola, buenas tardes, noches, ya para algunos países, otros lugares de aquí del planeta Tierra. Vamos a hablar sobre el tema de hoy de lo que es la parte 3 de apertura completa y anclaje y sobre alineación de cuerdas. Se va a hablar de alineación de cuerdas, una parte porque en los siguientes temas vamos a seguir hablando de otras cosas. Vamos a terminar hoy lo que es la cuestión de apertura completa y anclaje, porque se van a ver algunos detalles nada más. Y pues obviamente recapitulando de lo que se había hablado anteriormente, pues obviamente que la apertura completa pues es ya el preámbulo para empezar producción de fuerzas, ya que los siguientes temas, pues obviamente el tema de expansión, es uno de los temas más controversiales en la arquería, ya que existen muchas ideas o teorías de cómo debe de ser el mecanismo de expansión. Y pues obviamente yo se lo voy a explicar como un profesor de física, con física sumamente bien fácil, que cualquier niño de primaria puede entenderlo, secundaria, ¿no? Entonces, ese tema de expansión, pues sí, vamos a ver diferentes analogías y sobre todo, en realidad, la palabra expansión, pues es obviamente crecer hacia todas direcciones. Entonces, nuestro cuerpo en esa parte del proceso va a crecer en todas direcciones, pero enfocando la concentración ósea y muscular hacia una sola dirección. Entonces, pues obviamente saben cuál es la dirección, es hacia la diana, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que lo que se vea el día de hoy sea con los ejercicios ejecutados para que posteriormente en la tema de expansión, o sea, producción de fuerzas, obviamente en el área en el proceso, parte del proceso que se llama mantener, se vaya a hacer de forma eficiente. Ok, vamos a continuar obviamente con el documento. Y ya del tema 5 de apertura completa, anclaje y alineaciones, que es la parte 3, vamos a ver lo que es verificar la altura respecto a la línea de pivote, que es la línea donde se agarra el maneral, la alineación aérea del codo atrás de la cabeza, la colocación de la cuerda, dónde y por qué. En este caso se refiere a lo que es la cuestión de anclaje. Y obviamente alineación de cuerdas. Todavía no voy a tocar la cuestión de la alineación de cuerdas, sino vamos a ver respecto a lo que es la verificación de la altura del codo respecto. Eso es debido a que vamos a estar observando la colocación del codo respecto a la línea, pues son obviamente referencias espaciales buscando una alineación. Si se fijan en la imagen de arriba, la muchacha, la niña, que tiene su codo alineado respecto al punto pivote, es una línea recta completa, no referente a la que está al muchacho de abajo, al chico de abajo,
que obviamente se forma un pico, una línea del codo respecto al otro, es el que es el empuje, y el otro, viendo la línea hacia arriba. ¿Ven? Apaguen micrófonos, por favor. Para sí, que le iba a decir que, por favor, apague el micrófono. Entonces se forma una V, y pues obviamente viéndolo de la manera de la cuestión de los palitos, pues obviamente no es la misma fuerza y puede existir una ruptura de fuerzas. Quiere decir que la intensidad de energía que se aplica en el hombro va a ser ineficiente. El arquero va a decir, profesor, o el mismo atleta, estoy empujando y empujando y no obtengo un resultado eficiente. Es por eso. ¿Sí? Entonces, si fijan en la línea de la muchacha, pues es una línea que está completamente recta y pues obviamente aplicando las fuerzas se mantiene una solidez. Obviamente que la eficiencia, por así decirlo, de la señorita que está empujando 10 libras, las empuja de una manera eficiente, que en realidad se representa en la paca, y el muchacho de abajo tiene que generar 20 libras para que salgan las 10 libras, porque con esa V se disipa, ¿sí? Se pierde en todo el sistema de la arquería. Entonces, es ahí cuando la altura del codo y la lesión de la cuerda resulta ser una alineación necesaria para tener una potencia eficiente. ¿Sí? Vamos a recordar que también tenemos diferentes tipos de arqueros y obviamente su fisionomía en la cuestión de la quijada, que obviamente Park, una de las mejores arqueras, pues no tenía una quijada, pues obviamente, por así decirlo, una arquería como una utopía de saber que pues se podía colocar, pero eso lo vamos a ver después. ¿Por qué? Porque si se fijan, Park pues tenía la colocación de la cuerda prácticamente dividiendo la nariz en dos y obviamente su barbilla un poquito al costado. Si se fijan, la arquera de la derecha, obviamente su quijada no es tan pronunciada y puede tener una mejor colocación de la mano sobre el anclaje. La cuerda se mantiene de esa misma posición, ¿sí? Entonces, aquí también teniendo el codo de esa manera demasiado alto, podemos tener que no se encuentra una línea posiblemente recta, tendiendo a llegar a la rectitud, pero pues obviamente también al momento de tener un codo muy elevado se va a perder el agarre del dedo anular. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos esto y que estamos haciendo este movimiento, pues mi dedo anular se va a ir retrayéndonos, no va a poder hacer un agarre eficiente, se va a perder y obviamente ya la fuerza se va a dividir en dos dedos. Al hacer eso, pues obviamente nuestro cerebro como arqueros va a tender a aflojar. En la cuestión del compuesto, obviamente no nos preocupamos tanto en la cuestión del codo, porque tenemos obviamente el dispositivo que nos mantiene. Ahorita vamos a ver unos videos de dos señoritas, ¿sí? Una atleta de Ecuador y una atleta de Costa Rica. Entonces, ahí vamos a ver la cuestión de cómo se encuentra su alineación respecto a la alineación de cuerdas y obviamente la alineación del codo y espalda. ¿Sí? Aquí vemos el ejercicio, obviamente resbalazo del anular, como ya mencionamos en la clase pasada, que me vayan ustedes jalando el arco, pues se va colocando el dedo medio. ¿Ok? Quiero que vean esta parte. No sé dónde la tengo por acá. Esta de aquí. Si se fijaban en la diapositiva anterior de Park, que Park tenía una quijada demasiado pronunciada y que existía un espacio, bueno, existe el anclaje que está ligeramente hacia la derecha o la izquierda según sea el arquero. Esto es para que tengamos en realidad una buena colocación del pulgar, obviamente mano índice, sobre nuestro mentón y no exista un espacio pronunciado anteriormente por ese tipo de situaciones. O en este caso, al momento de estar colocando la cabeza lateral, eso forma en realidad también espacios, lo que produce que nuestro error se mantenga en cuestiones de deriva. ¿Sí? La inclinación de la cabeza, que eso también lo vamos a ver en la cuestión de alineación de cuerdas, eso repercute mucho
pero a veces nos confundimos los arqueros de que, profe, usted me dijo que la cabeza la tenía un poco chueca, si yo la mantengo derecha, pues la flecha va a viajar derecho, correcto. Pero a veces esa situación no, resulta ser por otras causas, ¿no? Una de estas causas es también que no tenemos una buena colocación en el anclaje y resulta tener varias, varios espacios que pueden ser ciertos porcentajes de errores. ¿Ok? Vamos a ver algunos videos ahora sí de la cuestión de alineación, de cómo vamos a mantener esa alineación. Y, por ejemplo, vamos a ver aquí. Estar. Apaguen micrófonos, por favor. Vamos a ver estos videos. Que obviamente verificando la alineación es colocando una flecha en las escápulas, mitad de las escápulas a la altura, para poder saber dónde se está dirigiendo en realidad mi espalda. Yo les había mencionado en la clase anterior, teniendo una buena colocación escapular, por ende, tenemos muchas probabilidades de que el codo se mantenga alineado. Y un arquero que tenga el codo alineado respecto al objetivo, la tendencia es que va a generar potencia, por así decirlo. Este, en realidad, viene siendo la línea imaginaria que está de nuestro rostro hacia el objetivo. ¿Ok? Ahora, imagínense que atrás de mi rostro se tiene el codo. ¿Ok? Mi codo está allá. Bueno, esta línea, si yo soy un arquero derecho, quiere decir que si mi derecha, si mi codo se encuentra a la derecha, la probabilidad de que yo sume potencia al arco será imposible. Ahí van a ser números negativos. Si mi codo se mantiene a la izquierda, por así decirlo, de la línea límite hacia atrás, estoy generando potencia. Pero esta potencia se genera al momento de liberación, porque es toda la fuerza acumulada que se está manteniendo. Entonces, como les digo, el arquero que tenga su codo alineado es propenso a estar de cero generación a más uno, más dos, más tres, según sea el caso, según sea su velocidad, según sea la fuerza y según sea la dirección que mantenga su soltada, que son las tres características que debe tener una soltada eficiente. Entonces, nosotros, al estar verificando que si se encuentra el arquero realizando bien su alineación, ¿sí? Pues están ahí verificando, se está viendo que la paralela de la flecha respecto a la flecha que se coloca en la escápula, ¿sí? Está dirigiéndose hacia el objetivo. Y el codo, pues obviamente se mantiene en su lugar. Pero, por ejemplo, tenemos otra tendencia en el cual tenemos a un arquero que está realizando un disparo hace la ejecución, todo llega al anclaje y si se fijan, su codo se mantiene a la derecha respecto a la línea. Quiere decir que la escápula no entró al 100%, no se encuentra en una postura correcta para poder tener una buena línea, una buena apertura completa. Por consiguiente, pues se trabó. Bueno, aquí lo que quería ver, el codo se mantiene a la derecha todavía. Quiere decir que no hizo su recorrido como debe de ser. ¿Ok? Eso en realidad repercute mucho en la cuestión de estar observando si en realidad el arquero se mantiene en una línea correcta. ¿Sí? Hay veces que los arqueros que tienen un nivel bajo, obviamente, no adquieren la postura correcta por ineficiencia de fuerza. ¿Sí? Y a veces esa ineficiencia de fuerza, pues obviamente, se debe, en realidad, por mala preparación física o no hay una base física estructurada. ¿Ok? Entonces, es ahí cuando se empiezan a observar los detalles. La mayor de las veces que, en realidad, no se tiene una buena liberación es porque en realidad no hubo una buena apertura completa. El anclaje, si se dan cuenta, también tiene mucho que ver. Si observan este video que está aquí, la mano está girada. Quiere decir
que la mano en realidad estuvo haciendo mucho juego en la cuestión del anclaje. ¿Ok? En otros aspectos, por así decirlo, en el caso de compuesto, que lo estamos observando aquí, la señorita mantiene una línea respecto a lo que es el arco. Correcto, está muy bien, pero si se fijan, el tronco está hacia la izquierda. Esta situación en la cuestión de la postura, de la alineación del compuesto, es completamente diferente a la del recurvo. En este se va a ver, se va a apreciar, ahorita en una toma aérea, se va a apreciar que en realidad se va a ver de la manera que esté como que recogido. Pero lo importante es la línea respecto a la cuerda con el codo, respecto a la mira, respecto al objetivo. Se mantiene una línea correcta, ¿sí? Por lo que hace que en realidad el codo se mantenga hacia atrás. ¿Sí? Vamos a observar una línea aérea en la cuestión de otra señorita compuesto. Estamos aquí, y si se fijan, el hombro que está aquí, pues está recogido, no está empujando como el recurvo. Obviamente, la escápula, pues obviamente hace su función de estar haciendo la posición y manteniendo la estructura de fuerza, pero el codo está en línea con la flecha. ¿Sí? Eso en realidad es una alineación por la cuestión de la característica del compuesto, que obviamente tiene un tope. El recurvo no tiene tope. El recurvo, como sigue expandiéndose, la naturaleza del recurvo es seguir expandiéndose, ¿sí? Seguir creciendo, seguir atacando. La cuestión del compuesto se mantiene una postura, pero en realidad la colocación de la escápula se mantiene. Por eso el tipo de soltar que se llama back tension es porque la espalda está ahí, y ahí se mantiene, ¿sí? Y el codo se mantiene ahí, pero se tiene que mantener esa línea. Se mantiene la línea, se mantiene esa línea ahí y sigue la línea. Obviamente la reacción del codo viene siendo como la reacción del recurvo, porque en realidad se está acumulando energía. La inercia de la explosión del momento crítico, que es la soltada, obviamente ese es el resultado. ¿Ok? Verificando todo eso de la cuestión de las alineaciones, pues obviamente con un simple palito podemos estar checando, la va una flecha, checar si estamos en la postura correcta, etc. En el caso del compuesto, verificamos con el codo que mantengamos la línea en esa estructura en la cual estamos en nuestra apertura completa. Verificando también los detalles de lo que es la postura del anclaje en el caso del compuesto, postura del anclaje con tab en el caso del recurvo, checar lo que es la cuestión de la línea, la altura del codo, y eso nos va a ayudar a que tengamos una buena apertura. Recuerden, la apertura, como le dije con el ejemplo del palito, derecha, izquierda, más, menos, eso nos da el preámbulo de saber si en realidad estamos generando o estamos absorbiendo la potencia natural del agua. ¿Ok? Detalles que se tienen que verificar, por así decirlo, que en un ejemplo anterior, ¿sí? Que se veía, aquí está, ¿sí? Costa Rica. Está con el codo, y obviamente eso es que el codo se batió a la derecha y obviamente salía hacia atrás, pero tenía que generar más energía de la que en realidad pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces, él estaba retrabajando, ¿sí? Su codo no estaba alineado, estaba retrabajando para conseguir un resultado eficiente, ¿sí? Y al hacer un trabajo eficiente, al estar trabajando, obviamente ya en la semana que estuvimos ahí, pues obviamente ya se hizo un trabajo de que su codo estaba ya mejor alineado, ¿sí? Y la salida era más rápida, ¿sí? Solamente fue en la cuestión de alineación. Él se le tuvo que hacer entender, obviamente, cómo era la colocación de escápulas, dónde en realidad debería estar el codo, y esto es con el fin de que se tuviera una buena eficiencia técnica,
¿sí? Haciendo el mismo resultado sin mucha energía, ¿sí? Si en el anterior, obviamente el codo se veía completamente lento en la salida, pero en realidad le estaba haciendo más energía para generar eso. Y aquí, obviamente, estaba haciendo menos esfuerzo para generar un resultado mucho mejor que el anterior. Entonces, eso es en realidad ahí en la cuestión de la colocación de las escápulas. Se fija la escápula muy pronunciada, el codo estaba alineado y la salida estaba mucho mejor. A él en realidad estaba ya aprovechando el arco que tenía, que tiene en sus manos. ¿Ok? Cuestiones a veces también de arqueros que tenemos una buena ejecución, pero obviamente el codo se mantiene a la derecha, ¿sí? Es porque en realidad, como les digo, por el caso de Sebastián, estaba generando fuerza de lo normal. Pero si quieren arqueros eficientes, por ejemplo, si él estuviera con el codo más alineado, imagínense con esa soltada que tiene con el codo a la derecha, mucho más velocidad puede tener, genera más potencia sin esfuerzo. ¿Sí? Detalles así, obviamente, si nos colocamos, que estamos muy a la derecha, detalles así, imagínense que si esto lo tuviéramos graduado, pues sabemos en realidad cuánto más podemos generar en potencia, pero todavía no se me ha ocurrido cómo hacerlo. Entonces, hay que ver de qué manera podemos nosotros saber, oye, pues de esas 40 libras que tienes en tu arco, obviamente redujiste 8 por el cierto ángulo que tienes en el codo, ¿verdad? Respecto a la vista frontal que tenemos respecto a la diana, o sea, como estuvieran viéndome frente, ¿sí? Como si la diana me estuviera viendo frente a mí, tuviéramos una graduación y pues obviamente se nos ocurriría saber de cierto ángulo la pérdida de potencia es esta. ¿Ok? Entonces, eso en realidad son muchas cuestiones y son muchos factores que involucran el grupo en la paca, en la diana, en la misma competencia. Si se fijan, este deporte es un deporte de precisión y demanda mucha estructura, demanda mucho proceso y demanda mucho pulimiento técnico, ¿sí? Obviamente una persona que ya tiene un nivel, por así decirlo, 3 en técnica, ya se van a ver otros factores en la cuestión más enfocado a competitividad, más enfocado a la cuestión de estrategias, tácticas, en la cuestión de cómo comportarse en la competencia. Pero ahorita lo que estamos viendo son temas de estructura y proceso técnico. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio que nos ayuda mucho en la cuestión de cómo vamos a estar alineando. Y ya los había dicho yo en clases anteriores que ese tipo de ejercicios nos ayuda a estar aquí. Aquí vamos a estar en una sillita al ras y ver que nuestra espalda se mantenga completamente recta. ¿Sí? Ahí estamos trabajando alineación. Y obviamente la estructura sale con una eficiencia en la cuestión de resultado. Recalquemos, cuando vayamos soltada, vamos a decir que la soltada, en su definición, es en realidad el paso de la técnico proceso técnico en el cual es la sumatoria de los procesos anteriores. La soltada no es una generación en el momento, es en realidad el resultado de todo lo que hizo anteriormente. Entonces, no vamos a decir que una mala soltada se hizo en el momento, en realidad se produjo o se fabricó mal desde el momento del proceso técnico del 1, 2 y 3. ¿Ok? Otra vista aérea que tenemos en la cuestión aquí, pues obviamente, estamos viendo la zona aérea en realidad de cómo es o cómo se va a mantener la línea en la siguiente colocación de los hombros y que se mantenga la línea en la cuestión respecto a la cuerda, flechas, de una forma imaginaria en el caso de que tengamos una liga, ¿verdad? Y otra es en realidad, si tenemos el caso de, por ejemplo, que yo estoy atrás con él ahí, colocándole la rodilla en la escápula, esto es en realidad para que él presione con sus escápulas mi rodilla y obviamente él sienta, es aquí la posición óptima de mi escápula y es en realidad donde yo mantengo una buena alineación. Yo estoy ahí atacando sus hombros, ¿sí? Y se fijan, el codo está alineado. Los hombros se mantienen relajados. La escápula, si se fijan, mantiene una diagonal como debe de ser respecto al codo, ¿sí? Y es en realidad como está trabajando de manera eficiente, ¿sí? Y es ahí de unos ejercicios
muy elementales. Le pueden decir papá, mamá, amigo, hermana, hermano, te puedes colocar de esta manera y me puede, y para ahí, obviamente colocando la rodilla sin generar una presión, solamente posando la rodilla en la espalda y que esa persona solamente palpe tus hombros, ¿sí? Y tú, eso te sirve como indicadores sensoriales de saber si estás en tu posición correcta. Ajá. ¿Sirve para un compuesto? Claro que sí. Entonces, esto se puede hacer tanto mímica, o sea, sin liga, o se puede hacer con liga. ¿Se puede hacer con un arco? Sí, preferentemente que el arco no tenga estabilización, que sea un arco, por así decirlo, raso, pelón, desnudo, y se mantenga. Lo que se tiene que hacer ahí es, en realidad, checar esas alineaciones. Esto de la postura, de la apertura completa, es esencial para poder trabajar. Si no, no es... no vamos a poder brincar los siguientes temas y no podemos brincar en la cuestión de alineación de cuerdas, ¿ok? Eso en realidad es uno de los grandes trabajos que se debe de hacer. Ahora, bien, volviendo a los puntos de aquí, de alineación de cuerdas, sí, aquí está la apertura, ¿sí? Aquí, como les dije, cómo debe ser la colocación de la posición escapular en el recurvo, en la parte de arriba, y no a excepción arco compuesto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la cuestión de una herramienta de saber cómo hay una desalineación en el caso del codo, pues obviamente girando pie derecho, en el caso de ser un arquero diestro, pie izquierdo de arquero zurdo, y el codo anatómicamente se va a colocar de manera eficiente. Esto es una herramienta. Esto es una herramienta. Esto no es parte del proceso técnico. Esto es por si el arquero tiene detalles de alineación, hacerlo en un periodo de tiempo. Cuando el arquero esté trabajando bien y lo mantenga estable, empezamos a colocar el pie de manera gradual a una postura paralela. ¿Sí? Ligeramente paralela, no tiene que ser 100%, y eso otra vez va a indicar. ¿Qué es lo que pasa con el pie? Pues obviamente tiende que el pie direcciona la cadera se mueve a esa dirección, y por ende, la espalda tiende a moverse la escápula y el codo a esa dirección. Por eso resulta de una manera muy eficiente que el codo se mueva así. Recuerden, es una herramienta, no es una parte del proceso. La cuestión de la alineación de cuerdas, esto nos va a ayudar mucho a saber si nuestro arco se mantiene correcto en la cuestión vertical. Si se mantiene de un lado derecho, obviamente la tendencia de la flecha es moverse a ese lado, obviamente del lado izquierdo. Pero ojo, también la cuestión de la alineación de cuerdas tiene mucho que ver con la postura de nuestro rostro. Yo estoy colocado de esta manera, me inclino así, y por ende, como lo ve en la paca, pues obviamente existe un grupo a la derecha, un grupo a la izquierda. También puede ser que mi cuerpo se esté haciendo de la manera de que estemos atrás y estemos echados hacia adelante. Eso repercute mucho en la hora de estar haciendo la apertura completa, la alineación de cuerdas. Por eso debemos de tener una buena postura y obviamente ver una línea. Si se fijan en el arquero derecho, obviamente el cuerpo está derecho, pero el arco está girado o está inclinado a la derecha. Esto es porque en realidad la cabeza la tiene agachada. Si se fijan, el cuerpo está recto, pero la cabeza tiende a ir más a la derecha. Eso es un gran problema. O la de la izquierda, que en realidad todo su tronco, todo su cuerpo está inclinado hacia la derecha, por ende, el arco también se inclina. ¿Sí? Existe en este aspecto, en la cuestión de la posición del ojo cuando se apunta. ¿Sí? Saber que en realidad si estamos echados para adelante, pues vamos a ver la cuerda de la izquierda, y obviamente la manera lo vemos a la derecha. Es como si me vieran de esta manera así, yo me coloco, si empieza a inclinar, ¿no? Empieza a tener la tendencia, la flecha, a dirigirse a cierto grado de deriva, derecha-izquierda, según la posición o inclinación, ¿sí? Por eso, también, cuando se va a enseñar tiro con arco, enseñen primero cerrando los ojos, porque si no, en realidad, eso va a repercutir demasiado en la forma de estar apuntando. Va a llegar momentos en que el disparo está demasiado lateral y conforme vaya avanzando la distancia, peor aún. Verifiquen eso, ¿sí? Verifiquen también dónde ves la alineación. Yo considero que la alineación para mí debe de ser, como lo dice aquí, en la ventana del maneral,
o también colocarlo en el tambor del pin. ¿Sí? Esto para mí es más eficiente porque en realidad el pin es el que se encuentra, pues, dirigiéndose al objetivo. Entre más cercano esté, pues obviamente mi margen de error va a ser mínimo. En el caso del compuesto, pues obviamente tienen burbujas, ¿sí? Que les ayuda a tener esa alineación, ese ángulo de vertical de manera eficiente. ¿Ok? Esos son algunos puntos que se manejan en la cuestión de alineación de cuerdas. Obviamente, la cuestión de postura, la cuestión de inclinación de la cabeza y la cuestión de cómo, perdón, la cuestión también de cómo se va a apuntar con mi ojo derecho, con mi ojo izquierdo, ¿sí? Que no esté ahí haciendo interferencia, que no sea un cruce, y también la cuestión de dónde voy a alinear mi cuerda respecto al maneral, respecto al pin. Para mí, en lo personal, el pin es más eficiente porque hay menos ángulo, y entre menos ángulo es menos margen de error. ¿Ok? Eso nos ayuda demasiado en muchos aspectos. Como les dije, la parte de la cuestión de la postura, de la apertura completa, es el preámbulo para la realidad de que ya estando ahí, significa que mi posición está correcta para generar la fuerza. Como les voy a repetir con palitos, si mi postura no está correcta, está chueca, generando fuerza, me rompo. Si mi postura está correcta, genero fuerza y me mantengo estable. ¿Sí? Hay casos de arqueros que en realidad no necesitan demasiada fuerza para los arcos que traen y pues obviamente generan mayor tensión muscular y existe mucha lesión y cansancio durante los entrenamientos. Una buena postura, como lo dijo el profesor Kisik Lee, el coach Kisik Lee, dice, la buena postura en realidad tú puedes estar disparando de 1 hasta 1,000 flechas sin tener una lesión. Y es correcto, lo que dice él es correcto. Una buena postura en realidad es una buena eficiencia física, ¿sí? Pero si yo estoy así, tengo que generar fuerza más para poder mover esta mano que hacerla de esta manera. Entonces, una buena postura genera un buen disparo, una buena salud del arquero en la cuestión motriz, en la cuestión muscular, una buena eficiencia en el disparo y obviamente el arquero se mantiene feliz, ¿no? Está completamente concentrado. Enfóquense, arqueros, enfóquense, entrenadores, en tener una buena postura. La silla, al colocarse el ras, les ayuda a tener una buena postura en la parte de la espalda y de cómo pararse, de saber si en realidad estamos nosotros en la cuestión de saber si vamos nosotros a tener una buena postura o una mala postura. ¿Ok? Vamos a ver el archivo. Vamos a ver el archivo que tenemos aquí y vamos a ver sobre los ejercicios. Los ejercicios es mantener con liga de 1 a 3 minutos la posición de apertura completa, realizarla 20 veces sin deformarse frente al espejo. La liga, entre más suave esté, pues obviamente pueden aguantar 1 minuto, pero el objetivo es que estén completamente relajados. ¿Sí? Que estén completamente relajados viéndose el espejo. Si es un espejo muy grande, perfecto. Si no, pueden verse un espejo, se pueden grabar. El otro punto, el otro ejercicio es con el arco de 10 a 30 segundos, sea el caso. La apertura completa realizarla 10 veces sin deformarse. Si existe una deformación, bajen. Si existe un titubeo, bajan. Porque en realidad lo que estamos generando al tener un titubeo es en realidad cuando estamos en competencia y titubeamos y seguimos manteniendo. Ahí a lo mejor ya movimos estuvimos en postura. A lo mejor, en cuestión de competencia, si te faltan 3 segundos, pues no vas a bajar. Pero el chiste es que en el entrenamiento, como no estás compitiendo, pues estás obligando y habituando a tu cuerpo a tener una postura adecuada. Y obviamente, tener una postura adecuada, pues obviamente no generas fuerza innecesaria. Obviamente, esto nos ayuda mucho en la cuestión de competencia. Si estamos en momentos de estrés, en los momentos de estrés, el músculo tiende a tensionarse más. Existe fatiga muscular, existe desalojo de energía en el cuerpo y obviamente, pues si no se tiene una buena postura, que Diosito te ampare, porque no va a haber una eficiencia correcta y obviamente los disparos no van a tener la potencia ideal. Recuerden la premisa y la ley que se dice que una flecha con velocidad adecuada es más certera. Esta velocidad
es certero, ¿sí? Entonces, el tercer ejercicio, frente al espejo con liga o arco, incluyendo tapo soltador, verificar la posición de la mano respecto al mentón y relación de cuerda sobre el rostro. Relación de cuerda sobre el rostro se refiere a que si yo tengo un mentón elevado, pues coloco un poquito atrás, independientemente que tu entrenador o te diga, oye, pues es que en realidad, pues aquí pues ya está mucho mejor, no hay espacio, ¿verdad? Pero eso verifíquelo con su entrenador. En el caso de atletas, pues obviamente ya lo había verificado. Chequen bien la postura de la cuerda respecto a su rostro. Obviamente con el espejo lo verifican, que en la academia lo hemos hecho aquí, a los espejos que tenemos en las paredes, pues obviamente ya saben en realidad dónde ubicar. Eso lo van a hacer 144 veces, ¿sí? Lo van a hacer un fita. Van a hacer, obviamente, eso para adecuar al cuerpo a mantenerse controlado. Nos ayuda demasiado a tener una buena postura, habituar al cuerpo, ¿sí? En relación a todas las repeticiones que se van a hacer. Se pueden hacer 10 repeticiones de una manera correcta, resulta ser con mucho más peso para el cerebro en la cuestión de mantener esa información al hacerlo en muchas veces repetición. Pero yo le digo 144 porque eso lo pueden estar dosificando. ¿Sí? Dosificar 20 al día, 30, 40, hasta completar 144, porque ese es su límite para hacer ese ejercicio. ¿Sí? Eso nos ayuda demasiado, como les digo, a habituar. ¿Sí? A decirle a tu cuerpo, a educarlo, a obligarlo a mantener esa postura, ¿sí? Ese proceso técnico, ese proceso de instrucción mental, después realizarse en un proceso físico que se pueda observar, que el entrenador o otra persona lo observe, pero aquí se mentalizó demasiadas veces. El espejo nos ayuda mucho a la concentración, porque nos estamos viendo, siempre ustedes obsérvense directamente a los ojos y con vista periférica hacia todos los movimientos que estén haciendo, pero vista a los ojos directo. Eso te crea una concentración, porque la concentración obviamente es la atención a un punto. ¿Se puede realizar en compuesto? Claro que sí, claro que se puede realizar en compuesto. La cuestión de los trabajos que se están haciendo frente al espejo y todo eso, sí, obviamente una liga. Si lo van a hacer con liga, colóquenle una soga, lo hacen y lo hacen en esa postura. Los ejercicios que les estoy diciendo, obviamente, y los tips de cómo estar comportándose durante los ejercicios, nos ayuda demasiado. El último ejercicio, obviamente, es con arco exclusivo. Sobrelineación de cuerdas frente al espejo y verificar que el arco se mantenga derecho y que el rostro se mantenga derecho también respecto a la vertical de la cuerda. Esto es con arco, enfrente al espejo, y vamos a saber si nuestra cara se mantiene recta, se mantiene erguida. ¿Ok? Eso nos va a ayudar demasiado. Esto es todo en estos temas. Espero que les haya servido. Si en el caso de compañeros que no lo hayan visto, este video va a estar en YouTube. Entonces, esperen a mandar los grupos que tengo contacto con ustedes. Para ¿Le que ponemos lo... estabilizador al arco? No le pongan estabilizador, manténgalo con el arco desnudo. ¿Ok? Espero se encuentren bien y les deseo éxito en sus entrenamientos y nos veríamos el lunes, si Dios quiere, a la misma hora. Y en el adiós. Mismo... Muy bien. Thank you, profe. Bye. 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 Bye.